Bienvenidos a otro experimento de ciencia andar por casa. Habéis visto que hemos reproducido un pequeño universo en un vaso, en donde se podía ver algo parecido a un planeta y satélites dando vueltas alrededor de él. Os vamos a explicar cómo se hace. Bien, necesitamos alcohol, agua y aceite. El alcohol lo tenemos ya en este recipiente. Sabéis que podéis utilizar recipientes que tengáis en la cocina, un vaso, por ejemplo. Bien, lo que vamos a hacer es añadir agua. Vamos a añadir agua un poquito a ojo, como la mitad más o menos. Es decir, que el resultado final sea mitad agua, mitad alcohol, más o menos. Por ahí. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es coger esta pipeta, coger aceite y depositar una bolita de aceite en esta mezcla de agua y alcohol. Bien, podemos utilizar alcohol sanitario, el que hay en el botiquín, el que venden en las farmacias, pero podemos utilizar también alcohol de quemar, que es más barato. Bien, vamos a ver el resultado. No sé si se ve, que nos ha quedado perfectamente la bola con sus satélites, es decir, nuestro planeta con sus satélites, nos ha quedado flotando en esa mezcla de dos líquidos. Si ahora además, vamos a dejar esto por aquí, y vamos a recurrir a esos pigmentos que tenemos nosotros, esos colorantes, pero que podéis recurrir a colorantes alimentarios, por ejemplo. Le podemos echar un poquito de colorante y le podemos dar unas vueltas para que esto gire y conseguir nuestro planeta y sus satélites moviéndose en este pequeño universo que hemos creado. En realidad lo que hemos hecho ha sido depositar en el mismo recipiente tres líquidos cuyas densidades son diferentes. Hemos puesto agua, que es el más pesado, hemos puesto aceite, que es el que tiene densidad media, y hemos puesto alcohol, que tiene la densidad más baja de los tres. Bien, además, el agua y el alcohol son polares, ¿bien? Son moléculas polares. Entonces, se mezclan entre ellas. Dos líquidos polares se mezclan entre ellos. Y el aceite es apolar, con lo cual, lo que conseguimos es que agua y alcohol se mezclen, pero el aceite no se mezcle y se quede flotando entre ellos. Bien. ¿Cómo conseguimos que esté en el medio? Que no esté ni arriba del todo ni en el fondo. Pues lo hemos conseguido porque al hacer que se mezclaran el agua y el alcohol, hemos igualado o hemos intentado aproximar la densidad de ese líquido que hemos conseguido con la mezcla a la densidad del aceite. Entonces el aceite se queda en la mitad de la columna del líquido. Si añadiéramos agua o añadiéramos alcohol, la densidad variaría y nuestra bola de aceite subiría o bajaría en función de la densidad final conseguida. Y nada, bueno, esperamos que os haya gustado y os invitamos a ver otros experimentos de ciencia andar por casa.